¿Qué tal? ¿Cómo les va? Amanece el viernes con noticias deportivas agridulces. Primero vamos a repasar las buenas nuevas. Carrillo es prácticamente finalista de la Euroleague. Pero prácticamente es un decir, ahí estaba el Mudo Rodríguez expectando el partido en el que el Sporting de Lisboa, los Leones Liboeta, su equipo, le diera vuelta al Athletic de Bilbao. Primero se ponía adelante el equipo de Bielsa con anotación de Auchener. Luego apareció Insúa y finalmente Capel cuando ya estaba Carrillo en la cancha para darle el triunfo al equipo de la capital portuguesa. Carrillo casi moja en todo el minuto 68 y fue crucial para la remontada de su escuadra. El Atlético de Madrid 4, el Valencia 2 en la otra semifinal. Falcao García está endiablado, metió el primero y el cuarto de los colchoneros. La reacción luego de Jonás Goncalves, el brasilero, aparecería Miranda para el 2-1 del equipo colchonero. Se equivoca Ricardo Costa y Adrián aprovecha el regalo para poner el 3-1 de los de Simeone. Luego, miren este golazo del cafetero Radamel Falcao García, el Tigre de Santa Marta. El 1-1, el 1-2 y ¡pum! Un misil que explota en la red rival. Luego sobre el final deja abierta la serie Ricardo Moreira. Si el Valencia gana 2-0 en casa, puede clasificarse. Despidió de la Libertadores con un triunfo frente al Inter. Sopló el ciclón. Centro de Zúñiga y cabezazo de Luis Tejada. Todavía le queda un reclamo pendiente que ojalá se lo den a Laurich. Es muy improbable, pero si es que le dan los 3 puntos por la mala inscripción de Oscar en el partido de ida entre el Inter y el Aurich, el Ciclón del Norte todavía podría avanzar. Es una esperanza muy remota. Repetimos, a la siguiente ronda de la Libertadores. Universidad de Chile 2, Nacional 1. Matías Rodríguez, el argentino, uno de los mejores defensas del mundo, para poner el 1-0 para el equipo de Sampaoli. Y después Dorlan Pavón, qué tales delanteros tiene Colombia para la igualdad. Y después Osvaldo González, con este estupendo gesto técnico, ponía el 2-1 para los trasandinos. Victoria de los cinco veces. No, victoria del Santos frente al de Strongest. Recién al final del partido se abriría el encuentro. Marcur por el primero y el segundo, perdón, Kardec por el primero y el segundo. Es una sutileza del pájaro loco. Neymar para el 2-0 del cuadro donde militara Pelé. Buena victoria del Peñarol sobre Godoy Cruz. El Tomba se había puesto 2-0, pero reaccionarían después los Mirasoles. El primer gol es de Nico Sánchez, después Sevillano, para estirar diferencias a favor de los mendocinos. Pero después los carboneros, los cinco veces campeones de la Copa Libertadores, reaccionarían. Primero con un gol de Zambrana, después Mora. Más adelante Pérez para dar vuelta con este terrible error del goleo rival. Y finalmente Zambrana volvería a decirle que sí a la red rival, anotando el segundo de su cuenta personal. Después se mete un hincha uruguayo a la cancha y lo tiene que sacar la seguridad del estadio. Justo premio para Claudia Pizarro, va a firmar aparentemente por el Bayern de Múnich nuevamente. El goleador regresaría al Bayern de Múnich, equipo en el que ya fue campeón del mundo y donde él tuvo una actuación destacada derrotando al Boca Juniors en aquella final de Tokio. El diario Merkur Online prácticamente da como un hecho el traspaso del goleador del Werder Bremen al cuadro bávaro. No sé si tendría las mismas opciones de ser titular, porque ahí están Müller, Robben, Gómez, Olic, pero definitivamente que a esta altura de su vida se preocupe un equipo de esta categoría por él, definitivamente es algo elogiable que lo debe llenar de orgullo al peruano Claudio Pizarro. Malas noticias, lamentablemente se lesionó Juan Manuel "El Loco" Vargas y estaría en duda para enfrentar a Colombia en un encuentro amistoso del cuadro viola, la Fiorentina. Vargas sufrió un esguince en el ligamento colateral medio y tendría para 6 semanas de para y no estaría frente al cuadro cafetero. Una pena verdaderamente lo que le ocurrió al lateral peruano.
A propósito de esta lesión, se manifestó Sergio Markarián y él confía, es optimista en que Vargas estará frente a Colombia. Ni esta lesión apartará a Juan Vargas de la selección. Sergio Markarián pudo comunicarse con el volante, quien aseguró estará presente ante Colombia por las eliminatorias. Me dijo que él va a llegar, o sea que tiene la esperanza de poder estar. Si yo tuviera que hablar por boca de Juan, le diría a Juan el 3 de junio juega. La fe del mago se incrementa sabiendo que el loco se recupera fácilmente de los golpes. Y tiene una facultad, acuérdense que la Copa América iba a quedar afuera. Y él se preparó, se recuperó, trabajó y jugó en buen nivel. Así ese físico, ¿no? Que también ahí las lesiones pasan por distintas situaciones de orden físico, ¿no? Además, el técnico de la bicolor se vio entusiasta ante la posibilidad de que Claudio Pizarro vuelva a jugar por el Bayern Múnich. Lo que quiere es lo mejor para sus jugadores y que estén donde puedan jugar, ¿no? Eso es natural. Claudio tiene ya una trayectoria ahí y sabrá defender sus intereses como corresponde. Hablando del Mau, es francamente ruin que algunos periodistas lo tilden de estafador. El hombre se puede equivocar, pero trabaja y muy duro. Otro que trabaja duro y por eso fue exitoso es Alberto Chiquito Rosell, a quien han condecorado en el Congreso de la República. Te quiero agradecer este enorme y precioso regalo que haces al pueblo peruano, a la historia peruana. Las palabras del titular del Congreso dibujan el momento feliz del flamante campeón de boxeo Alberto Rosell, distinguido la noche del miércoles en Palacio con los laureles deportivos. Chiquito recibió en esta oportunidad la condecoración del legislativo y un premio de 15.000 soles. Antes de la ceremonia, el hemiciclo realizó un reconocimiento a nuestro destacado deportista. Me siento contento por esto, me siento emocionado y me alegra muchísimo que la gente disfrute de este título mundial. Rosell se sintió agradecido y resaltó la importancia de la familia para llegar al éxito. Agradecer a mis padres, mi esposa, mis hijos. Mi hija es muy especial, como lo dije ayer también, que es mi fuerza y mi motivo para seguir adelante. Muchas gracias. Grande Chato, se te quiere. La sub-20 peruana derrotó 2-0 a Costa Rica. En un partido amistoso preparatorio para el sudamericano de Buenos Aires de junio, la selección peruana sub-20 que dirige Daniel Amet derrotó por 2-0 a su similar, a su homóloga costarricense. Primero le rompe la ceja, el arco superciliar a Camino y se arma el tole-tole. Sin embargo, después Perú, justamente a través de Camino, lograría el primero. Más adelante sería Alexander Cordero, el hombre de Cobresol, el encargado de poner el segundo de la blanca y roja, esta vez vestido de rojo. Vamos esta vez a ver lo que ocurrió en el Máster de Monte Carlo. Novak Djokovic ganó, pero fue una victoria sufrida porque su triunfo frente a Goldopolov estuvo de alguna manera marcado por la tristeza, ya que su abuelo había fallecido la noche anterior. Djokovic de todas maneras decidió jugar, homenajear a su abuelo de esta manera, con esta victoria frente al ucraniano Alexander Dolgopolov. Empezó el primer set bastante errático, pero después recuperó el sendero y se impuso sin problemas al tenista de Ucrania. Por su parte, el hombre de Edimburgo, Andy Murray, se deshizo de Benneteau, quien tuvo el infortunio de fracturarse el codo. Julián Benneteau le ocurrió algo parecido a lo que habíamos visto ayer o anteayer a Pico Mónaco, resbaló y lamentablemente van a tener que entablillarle el codo y va a estar fuera del circuito del ATP por lo menos 2 meses. Lamentable lo que le ocurrió al jugador galo, que perdió el partido y se tuvo que retirar cuando iba 6-5 abajo. Multitudinario fue el adiós que le dieron con ciudadanos de Bérgamo a Pier Mario Morosini, quien perdiera la vida la semana pasada jugando un partido de fútbol por su equipo El Livorno. Una multitud fue a rendirle homenaje a este hombre que tuvo una vida bastante sufrida y que lamentablemente perdiera la vida en una cancha de fútbol. Andará de distancia, pero no de ausencia, los suyos lo guardan en el alma. Muy bien, en Argentina, Boca Juniors inauguró un hotel
de 5 estrellas. Provecho, Choprove, para los dirigentes en Aces, un hotel de lujo en la capital bonaerense, con obviamente todo tipo de souvenirs de la escuadra de Diego Armando Maradona, de Brindisi, donde también brillara el gran Julio Meléndez Calderón. Todos sabíamos que John Terry era mala persona, que se metía con las mujeres de sus compañeros, pero no sabíamos que era cochino además dentro de la cancha. Puyol tenía un problema, un dolor en la muñeca, y John Terry aprovecha para apretársela, estrujársela, y de esta manera agravarle la lesión. Tipos como estos no deberían haber en el fútbol rentado. Encima, además, lo más triste es que es el capitán del equipo londinense y supuestamente debería dar el ejemplo. Pero definitivamente no tienes conductas que se deban emular. Esta es una singular protesta que hacen los hinchas de la Academia del Racing Club, porque les hicieron alcanzar muletas a sus propios jugadores. Los del Racing tienen una actuación bastante pobre en el torneo argentino, y esta es la manera en la que la hinchada decidió protestar por la pésima campaña del equipo que hasta hace poco dirigía Alfio el Coco Basile, que a propósito tuvo que renunciar debido a los bajos resultados de la escuadra que dirigía. Nada más en deporte, Jaime y Claudio. Gracias, Ricardo. Nos vemos el lunes. Un bonito fin de semana.